¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde-noche para todos ustedes. Aquí tenemos el despreciado, el Toyota Camry 2025 que se quedó el día martes. Va de nuevo el día de mañana. Todos los que tienen sus números jugando, ahí siguen dentro de la jugada. Tienen otra segunda oportunidad, todos los que tenían su numerito comprado. Aún nos quedan últimos disponibles por ahí por 25 pesitos. Para quien guste comprar más, aún se puede. Así que hay que entrarle con todo. Mira nomás qué chulada. Ahí lo dejaron. Lo despreciaron. No agarraron el número. Bueno, hombre, ahí andaba en la lista, ahí andaba el numerito. Mañana, recuerden que tenemos triple evento. ¿Por qué razón? Ahí les voy a explicar para que se conecten el día de mañana. Más o menos casi a esta hora. Ya estamos a 24 horas. Mañana tenemos... El evento de este Toyota Camry 2025, más aparte también el día de mañana se va la Honda Foreman 2024 también, recuerden también quedan últimos numeritos por ahí. Y también tenemos en la otra página de Rifa Entre Amigos Miguel vamos a tener presorteo del combo. Tenemos un presorteo ahí de 20 mil pesos para que le entren a la jugada, recuerden que solamente participan boletos pagados. Al día de la, de la fecha del evento. Así que hay que comprar los numeritos. Porque ya el combo también se nos va para el próximo martes 13 de agosto. Entonces, mañana van a tener una oportunidad de jugar por 20 mil pesos con los mismos boletos del combo. Para los que ya tienen numeritos. Los que tienen para el cambio, pues están dentro de la jugada. Los que compraron a tiempo. Quien guste comprar más, ahí se puede. Recuerden que mañana le vamos a dar otro intento. Yo creo que mañana ahora sí se va. Esperemos en todo. Con toda la fe, que mañana se vaya. Ahora sí, el Cambri que conozca a su nuevo dueño. Es un, es un carro, eh, pues ahora sí que muy equipado. Con su nueva, nueva línea del Camry. la verdad me encantó. Está muy bonito. Para quien se lo lleve. Por ahí ya están los primeros comentarios. Deja ver, a ver quién, quién por ahí está conectado. Ya, ya hay varias personas que ya están ahí con nosotros. Eh, saludos para todos. Dice, hay billetes si no se quiere el auto, claro que sí, hay, hay billetes, poquito más de medio kilo por el cambri, ¿eh? Eso comentó por ahí Mario Camacho. Dice Ciro Carranza, dice saludos, espero que se venga a Querétaro con toda la fe. A Colima, dice Julio Quiroz, que hasta Colima. Bueno, ahí tenemos jugadores de todos lados, ¿eh? Jesús Ramírez dice, ¿hacen vivo? ¿O cómo está el rollo? Dice. El ganador viene con nosotros, ya que eh, pues eh, tenemos que hacer transmisión en vivo para la entrega del premio. Así que el ganador tiene que eh, venir por su premio aquí con nosotros a Villamadero, Michoacán. Adán Salvador dice: Sale, vamos con todo. Dice: Ánimo, ánimo mucha suerte. ¿eh? Ahí está Saúl Verduzco también ahí con, con la manita de, de con todo. Eh, Lázaro Gómez dice: Saludos desde Querétaro. Ya estamos en la jugada de la, cuatri, de la cuatrimoto. Así que pues, mañana también se va la cuatrimoto, ¿eh? De esa, yo creo que se van a agotar los números. Mañana, yo creo que se agotan. Primeramente, Dios, ya quedan muy poquititos de la Cuatri, eh, ya que están solamente a ocho pesitos. Entonces, pues, eso sí se van a agotar, yo creo. Eh, M.A. Rosalina Torres, saludos, bendiciones, saludazos. Se viene para Magdalena de Quino, Sonora, con toda la fe. Saludos de parte de Alexis, saludazos para Alexis, hombre, por allá de. Del estado de Sonora, que por allá traen la, la Radford, la 2023. El amigo, el grande eh, Andrés Delgado, me parece, se la llevó hasta Sonora. Por aquí estuvo, aquí en este mismo lugar, aquí mismo hicimos la entrega. Mira, aquí, de aquí se la llevó mi compa, hasta Sonora. Por allá la trae todavía. De hecho, no les he subido. Te voy a publicar una fotito por ahí de mi compa. También, por ahí le, eh, le habíamos mandado una gorra también a. a Cómo se llamaba, hombre, este... El que se nos llevó la Tacoma Azul, la 2024. Que estaba en Estados Unidos, que era de Nicaragua. Le mandamos una gorra eh, y ya la tiene por allá. Nos mandó una foto que ya está con su gorra ya Ya que él no pudo venir aquí, pero le hicimos llegar su gorra. Y sin problemas, allá la trae. Le vamos a publicar una fotito ahorita, eh. Dice, mañana también se rifa la cuatri, Claro que sí, mañana también se rifa la cuatri. El día de mañana también tenemos ese, ese evento. Yo me lanzo por él... Y de paso a disfrutar lindo Michoacán, ¿qué hubo? Eso dice Martín Mireles. Con toda la fe, ¿eh? qué chulada, que se venga a hacer una vuelta aquí a Michoacán, muy bonito, eh. De hecho aquí Villamadero, aquí quien guste, eh, a, después de la entrega ahí lo vamos a dar un tour, hombre, aquí, eh, eh, pues a donde guste, por aquí lo más cercano, que aquí donde llevamos a mi compa Andrés Delgado de Tucuaro, fue y se compró su puño de botellas de mezcal, que iba a festejar en grande ahí en Sonora. Ese Orozco dice se viene para Huetamo, saludazos. Un solo premio se ha ido para Huetamo, una Tacoma Azul se fue para Huetamo por ahí con, con una señora eh, que de hecho prefirió llevarse el efectivo en vez de la Tacoma. Eh, Rocío Jaime dice: Sueño con ese premio. Dice: No, qué chulada, la neta, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no tiene un sueño así? Sayago dice: Ando con toda la fe. Saludos desde Huetamo. Échame buena suerte, compa. Claro que sí, toda la suerte del mundo, mi compa Sayago Harrison. Que está dentro de la jugada, va jugando con todo, ¿eh? Genaro dice: ¿Qué otra unidad se viene, amigo? Ok, mañana tenemos la rifa de, de este Cambri en esta misma página. También tenemos la rifa de la Cuatrimoto de la Honda Foreman 2024. Eh, y en la página de arriba, entre amigos Miguel, solamente tenemos un presorteo de veinte mil pesos para los que tienen boleto comprado para el combo, que también ya se nos va este martes 13 de agosto, ¿eh? Eric Olayo dice, saludos compa Miguel, primero Dios ya toca uno, dice saludazos con toda la fe, por allá mi compa Eric, que me ha tocado saludarlo varias veces personalmente, Ángel Navarro dice, se viene para mi cochera, dice Carrillo Alon, dice se viene para Culiacán y estamos al 100 en el combo y en la moto también, saludos compa Miguel, saludazos viejo, ahí anda con todo, lleva sus números jugando a los dos sorteos, a ver qué sale, a ver qué sale, ¿eh? saludos, de Buenavista. ¿Para cuándo la Cuatri? Dice, mañana también se va la Cuatrimoto, eh. Mañana se va. Los boletos están disponibles todavía por ocho pesitos. Ya se están agotando los de la Cuatri. Entonces, quien guste agarrar, ahí se puede todavía. Yo creo que mañana se agotan al mediodía. Yes, yes. Dice, ¿qué sigue después? ¿Qué sorpresa nos esperan? <laughs> ahí lo andamos checando. Tenemos varias opciones por ahí, pero vamos a ver qué les aventamos. Yo creo que vamos a tratar de aventarles algo express. Por ahí tenemos algo pues no, no de agencia, pero pues está algo económico y, y pues algo que yo sé que les va a gustar también, algo nuevo que nunca hemos aventado, entonces yo creo que lo aventamos, ahí 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 tenemos algunos eh, dos opciones a ver qué qué decidimos aventar eh, terminando este, yo creo que para el sábado primeramente dios estamos presentando el sorteo que sigue en esta misma página, ¿Eh? Para que estén ahí al pendiente todos. Saludos desde Culiacán, dice José Cavada, saludazos, Yasmín González, me lo voy a traer hasta Coahuila, aunque yo sea, aunque yo sea de Michoacán. ¿Qué hubo? ¿Cómo está el rollo ahí de que se lo voy a llevar para Coahuila? Bueno, a lo mejor está viviendo en Coahuila, ¿no? Pero a lo mejor es de Michoacán, pienso yo. Jesús Nambu Morales dice, ya me vi en Manzanillo, en el Panterón. Saludos, compas, saludazos, viejo. Por ahí mi compa se me hace que en algún momento ganó también ahí con nosotros. Creo que se llevó una lana. No, no, no me acuerdo muy bien, pero me, me parece que se llevó una lana, eh, Jesús Mambo, ¿eh? Jesús Romero dice saludos desde Guanajuato, saludazos. Ezequiel Talavera echa un Toyotita como 2001 al 2003. Ah, hay que checarlo, hay que checarlo por ahí, no sé qué tipo de Toyota, pues ahí hay varias versiones, hay que ver qué Toyotita dice que les gusta, hombre. Algo económico, yo sé que les gustan mucho las la, la, la rifas de, de menos de 10 pesos, y vamos a ver qué carro aventamos ahí, baratón, ¿eh? Y algo express, ahí de unos sillitas nada más. Rápido, rápido, porque eh, queremos aventarles otro, otro chingón por ahí enseguidita. Se viene para Novolato, Sinaloa, dice Gael García. Saludazos, con toda la fe. Una camioneta familiar estaría chingón. Bueno, vamos a ver ahí, lo checamos también. Una, una camioneta familiar, cómo no. De hecho, camionetas familiares, me parece que solamente la, la Rat Forno, la, la que se llevó mi compa Andrés Delgado hasta Sonora, creo que era la, la que hemos eh, eh, aventado nada más. La Rad 4, pero vamos a checarlo a ver qué más este, podemos conseguir por ahí del 22, 23, 24. Si pudiera, más nuevo, más nuevo, hombre, a ver qué conseguimos por ahí. Usted, lo nuevo está un poquito complicado para conseguir, ¿eh? Espero y se venga para Huetamo, dice Cornelio Ríos. Saludazos. Que anda por ahí la raza de Huetamo desde que ganó por ahí la señora, eh, la Tacomuna Azul. Harta raza de Huetamo anda ahí al Cienón, ¿eh? Ya vieron que, que sí se puede, no sé, por ahí no se ha reportado la ganadora de la Tacoma o no, no ya ni me acuerdo. Eh, por ahí dicen que tenían un puesto de, de hamburguesas, tenían su camionetita eh, más viejita, de hecho creo que la tenían hasta en el taller cuando les tocó eh, eh, llevarse esa sorpresa ahí de que habían ganado. Una cheroque sería genial de B6, dice Carrillo Alón. Eh, Silvia Gamiño dice andamos en la jugada con toda la fe. Mucha suerte, Silvia. Por ahí también una afortunada ganadora que ya también sabe lo que se siente recibir un premio. Por ahí dice una tacomona también, ¿eh? Creo que todavía la tiene. Ezequiel Talavera dice una tacoma. Una Colorado dice Felipe Piñón. Una Cherocona, Miguel, dice Carrillo, Balón. Vamos a ver, vamos a ver qué aventamos, hombre. Eh, Berlang, Berlanga Bravo dice saludos, saludazos. Said García, un dos challenger. Vamos a checar también esos, esos están tan chuladas. A ¿no? mí también me gustan esos, ¿eh? Se viene para Atacámbaro, dice diverto Chávez. Un Dog Challenger ahí están pidiendo, ¿eh? Ahí lo están pidiendo, ahí lo están pidiendo. Un Forranger Raptor o una Colorado o una Frontier. Por ahí también eh, les pusimos un estado de WhatsApp, me parece. ¿Cuándo fue? El día de ayer, me parece. Pusimos un estado de, de WhatsApp por ahí de, de un compa. La verdad que hace las rifas a, como la antigüita, en una hoja. Eh, tiene sus números, nada más son mil números, pero está rifando una Ranger Raptor, la neta. Yo ya le aposté Machín también ahí con él, es confiable. Yo de, en algún momento me tocó ganar con él, por ahí, este, una rifa de efectivo, entonces yo se lo recomiendo porque es mi compa, y por eso lo puse en estados de WhatsApp, porque tiene una historia muy grande, tiene muchos años, creo que tiene más años que yo haciendo rifas, únicamente las hace pues ahí casi entre puros compas. Los boletos más caritos, pero ha unos premios bien chingones Entonces, a mí me gustan, me gustan Yo desde que supe de sus rifas Le he estado apostando machín eh, No he ganado un premio así de, de chingón Pero andamos terqueándole A ver si en una de esas nos toca, eh Saludos compa, espero su llamada Dice Lea, Leina uh, Dice, chulada Se viene para Chiapas, dice Güero Vargas, saludazos yo compré para la Cuatrimoto, dice, ahí está. No, pues la Cuatrimoto también se va mañana. De hecho, los numeritos esperemos que por ahí mañana al mediodía se estén agotando para que se vaya sin fallas, ¿eh? Porque cuando nos quedan boletos, pues siempre hay esa posibilidad de que lleguen un boleto no vendido, no pagado, ¿eh? Entonces, vamos, vamos a ver qué pasa. Dice un Jetta GLI, dice Jesús Nambo. También lo vamos a checar ahí con un Jetta GLI, ¿eh? Una Mojave accesoriz accesorizada, dicen. Pues están pidiendo también. Saludos, compa Miguel, dice López Fernando una moto, también pues estar pidiendo una moto 700, enséñale la Cuatrimoto, enséñale la Cuatrimoto, la Cuatrimoto no, no la tenemos ahorita aquí, estamos aquí un poquito retirados, donde tenemos la Cuatri, la Cuatri ya, ya está guardada ahorita ahí junto con el Combo, este, de hecho acá sí tenemos el remolque, el remolque eh, del Combo lo tenemos por allá atrás de esos camiones, ahí está, ahí está el, el, el remolque estacionado, eh, ese sí lo tenemos aquí, la Tacoma y el y el pues están ahí en la casa Engarachados entonces, ahí tenemos el remolcón también, eh. Saludos desde Morelia, dice Jonathan. Saludazos, una moto MT-09, estaría bien. Ahí lo vamos a checar también, como no. Rifa un caballo para enseñarme a montar, dice. Bueno, ya somos dos, a lo mejor hasta yo prendo. No, yo, yo sí, yo sí, la neta. De, de Morrillo por ahí, pues me crié en un rancho y, y pues me la pasaba en un pinche burro. La neta, yo sabía montar a, a pelo ahí, me le trepaba, la neta. Bien chingón, ya tengo como 20 años que no no monto un caballo, la neta un burro aunque sea. Siento que ahorita me subo y me caigo para el otro lado, no, pero este, bueno, lo que bien se aprende, creo que nunca se olvida. Entonces, yo creo que si sí la libramos todavía por ahí. <laughs> este, qué chulo carro dice Luis Rodríguez. Chulada, eh, Víctor García dice, ya toca Ciudad de México, saludos. De hecho, Ciudad de México, no, me parece que no se ha llevado ningún premio, no, no recuerdo, pero parece que a Ciudad de México no ha tocado nada en estos tres años que llevamos por ahí haciendo rifas, eh. Rifa un Jetta MK, un MK eh, con suspensión de aire, no bueno, pues están pidiendo también uno con suspensión de aire y se viene para Cancún, dice Sergio. Eh, el sábado voy por mi cambre, ya no me lo no me lo kilometré, dice, qué bueno, hombre, no pasa nada, ahí anda, anda con todo, no, hombre, también tiene bien poquito, mira, ¿dónde están los kilómetros? A ver si lo alcanzan a ver, ahí está, lo compramos en Morelia, capital, ¿dónde está? Ahí está en la parte de abajo, ahí, no sé si alcanzan a ver, 643 kilómetros, nada más las rodadas de allí y las sesiones de fotos que hemos tomado, pues ahí está, está nuevecito, de hecho, le cargamos ¿qué, tanque lleno nada más y, y volvimos a rellenar eh, el día martes. Pero ahí está, esto está con su tanque lleno, mira, lo rellenamos el martes y ahí pueden ver en la parte de abajo, mira, tanque lleno, ahí está. Desde el martes, así como se llenó, ahí está el tanque full, mira. Ahí está esperando, pues, que salga el ganador para que se lo lleve con ese tanque. Casi llegas a cualquier parte de la República Mexicana, ya que este es un cambio híbrido, muy económico, la verdad. Como si trajeras una pinche moto, pues, qué más económico. A ver, vamos a ver, ¿qué otro comentario? Dice Charlie, dice, se queda en Michoacán, compa, migue, arre, chulada, con toda la fe, a ver ¿para dónde, para dónde se va. De hecho, ya van varios sorteos que se van fuera de Michoacán. Vamos a ver cuándo le vuelve a tocar a Michoacán. De repente eran como dos, tres seguidos en Michoacán. Ya todos los de afuera decían que todo solo Michoacán, solo Michoacán. Y ahora los de Michoacán me dicen que puro para afuera, puro para afuera, y que Michoacán, Michoacán cuando Pero así pasa a veces. A veces eh, eh, se quedan aquí, a veces se van fuera, ya, ya van muchos, de hecho, Sonora, Jalisco, eh... Pues de hecho dos a Sonora, la Cheyenne y la, la Rap eh, 4, este, se fueron para Sonora. Jalisco se fue a la Tacoma Naranja. Entonces, pues a veces le dan para un lado para otro. No se enoje si se viene para Reynosa, Tamaulipas, dice, ahí está mi compa. Eh, con toda la fe para Reynosa, eh. Rifa, un Jeta, están pidiendo el Jeta también. Una ciclona están pidiendo también. Eh, la modelo va incluida también, hombre, también va incluida. Por ahí, para Lalo Mora. Ahí la echamos incluida también el premio, hombre. ¿Cuánto? Efectivo darían si no quieren el cambre, poquito más de medio kilo te vas a llevar, de hecho por ahí hicimos una publicación, está publicado 550 mil pesos para que lo sepan, para que no digan que el día de mañana al ganar pues no vayamos a dar la cantidad eh, que se publicó, entonces son 550 mil pesos en efectivo. Puro billete de a 20 que te vas a llevar y uno, una que otra monedita por ahí con, el, con lo del bono. Si es que le pegas a los bonos también. Recuerden que tenía bono de presentación en los primeros días de, de arranque, lo que era de los días que restaba del mes de julio. Llevaba bono de cincuenta mil pagando en las primeras seis horas de apartado. iPhone de regalo, si comprabas cuatro boletos o más. Entonces, ahí está bueno, ¿eh? Rifa un gol GTI MK7, compa. Ahí lo checamos también. ¿Qué dice, pariente? Dice Jesús Ramirez, aquí andamos echándole chingazos todavía, ¿eh? Eh, por ahí están preguntando todavía si la modelo incluida. También la llamo incluida, hombre. <laughs> deja que me escuche, deja que vea la transmisión. Y... No, hombre. Eh, ¿Hacen vivos o, o qué onda? Dice Jesús Ramírez. No, el ganador viene aquí con nosotros y viene a conocer a, a Michoacán, obviamente, y a hacer una transmisión en vivo para poder realizar la entrega. Así que van a poder conocer aquí, eh, pues Villamadero, lindo Villamadero, eh. Se queda en Morelia, dice Jonathan Morales. Saludazos con toda la fe, Morelia, Michoacán, hombre. También ya se ha quedado un premio en Morelia. Eh, creo que solamente uno se ha quedado en Morelia Capital, ¿eh? Jesús Ramírez, soy de Nabolato, pariente, dice. Ahí está, es de Nabolato. Uh, William Galvez dice, más de 700 kilómetros en autonomía, sí que es económico. Ya me vi con el favor de Dios. No, 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 la neta es una chingonería este carro. Muy económico, la neta. Muy, muy económico. Depende, pues, el manejo que le des, pero sí, la verdad, es muy económico, ¿eh? Una Cupra Formentor, amigo miguel dice Cristian, la neta, eh, estoy por conseguir una Cupra Formentor, porque son unas camionetas familiares bien chingonas y deportivas, jalan durísimo, la neta. Eh, a mí sí me encantaría aventar una de esas, la verdad. Y yo sé que hay muchos que sí les gustan las Cupra y hay muchos que tienen como, eh, pues, eh, malas referencias de ellas, pero no, son muy buenas, ¿eh? Lo nuevo es nuevo, ¿eh? Falta que gane el sureste, dice Sergio Aguilar. Ahí va con todo. En cualquier ratito y toca también a para el sureste, ¿eh? Hay que intentarle y en cualquier rato también por ahí les, les va a tocar un premio. Van a ver que sí. Ya se fue la cuatri, dice Salud. Mañana se va la cuatri y también mañana tenemos el sorteo de la cuatri. De hecho vamos a tener triple evento, como les comento. Va a ser la cuatri. Se va mañana. El Cambri se va mañana. Primeramente Dios. Y tenemos también eh, transmisión en vivo en la página de Riff Entre Amigos Migue, la página principal, ya que tenemos un presorteo del combo de 20 mil pesos para los que tengan boleto eh, ya comprado a la fecha. Entonces, va a estar bueno el día de mañana, ¿eh? Se viene a Oaxaca, Migue, dice René Zabaleta, con toda la fe. Oaxaca ya ganó también ahí con nosotros en algún momento. Eh, Armando Vázquez dice, se viene para Colima. Me lo traigo hasta Zacatecas, dice Luis Aldad. Échese una high los dice Armando Vázquez. También ahí lo podemos checar. A Colima, pues están comentando. Juan Carlos García, saludos. Mañana es el buen, es el buen día, primero Dios. Con toda la fe, ¿eh? Ya se fue la moto. La 4 y no, la 4 se va mañana. La otra moto, la Pulsar, que fue la última que aventamos? La Pulsar, esa sí ya se entregó. Ajá, ah, también tocó en Morelia. Esa sí vinieron por ella. Por ahí está la entrega también. El video de la entrega también. Eh... Primeramente Dios, eso me lo llevo, dice Gerardo. Tengo ese presentimiento que será mío, dice Gerardo. Oh, pues qué chulada, a ver si toca, a ver si toca con toda la fe. Eh, saludos, compa Migi, dice Jacob Aguilar, saludazos. Eh, Gerardo Hernández, saludos desde Jalisco, saludazos. Para toda esa raza de Jalisco, ya dos premios entregados en Jalisco. Gracias a Dios. A ver cuándo me... Cae a Nogales, dice Armando. También falta Nogales, eh, Nogales está pendiente de entrega de premio, cualquier rato y toca también. Enciéndalo, primo. De hecho está encendido, ¿eh? está encendido, nomás que, pues como es híbrido, pues está en silencio, está mal. y ¿eh? hasta que hasta que empiezas a, a correr, no sé, hasta, a ver, vamos a ver cómo enciende. Vamos a mostrarle un poquito. Que ya se está haciendo noche, mira. Ya está haciendo noche. No, aquí tenemos luz, pero la parte de atrás. De hecho está encendido. Está encendido, nada más que pues, pues no se oye. Ahí está. De hecho aquí nos va marcando cuando va cargando. Eh, pues la batería que está ahí mira este y ahí está encendido de hecho aquí dice que está ruede, ahí está entonces de hecho creo que si aceleramos enciende a ver ahí está mira ahí alcanzaron a escuchar ¿no? Eh, aceleré un poquito y este, obviamente acelera ya cuando vas corriendo, pues va así en modo eléctrico, pero ya cuando lo fuerzas un poquito, pues enciende el motor a gasolina, que es lo que pasó ahorita, ya está encendido y de hecho pues ahí se ve. Mira, ahí estoy acelerando. Entonces, ahí está. Estaba encendido, estaba encendido, ¿eh? Está chingón. Encienda, lo primero, fue el que comentó que lo encendiera. Se ve que está bien amplio ese cambio. Si sí está amplio, la verdad, yo estoy, yo estoy muy grande. Para los que me han visto en los videos, yo mido casi dos metros. Eh, de hecho, el asiento ahí lo estoy recorriendo un poquito más para atrás. Mira, ahí está, es todo lo que da. Pero mira, me alcanzo a estirar los pies. Este, Pues bien, mira. O sea, este, este último pie, mira, ahí está. Lo alcanzo a estirar. O sea, me queda el espacio libre. Está bien amplio. La verdad, si sí está amplio. Mira, mira, ahí ya se volvió a quedar este pues el modo eléctrico, ahí está, mira. Ya se apagó el motor a, a gasolina. Entonces, bien chingón la neta, bien chingón este. Este cambre, ¿eh? Dice, ¿habrá opción efectivo? Compa, Miguel, claro que sí, ya saben, más de medio kilo se van a poder llevar. Si no quieren el cambre. Saludos desde Acuicho del Canje, dice Arturo Saavedra, saludazos. Se queda aquí, dice Arturo Saavedra. Bueno, vamos a ver a dónde, a dónde le va. Saludos desde Morelia, ya quiero ganar, dice Martita Torres. Con toda la fe, con toda la fe. Solamente se ocupa tener un número dentro de la jugada y con eso pueda suceder todo. Con eso es más que suficiente. Solamente, mira, el compa de de Jalisco tenía solamente un solo boleto de 20 pesos dentro de la jugada y ese fue el número que cayó y pues solamente le costó 20 pesos la, la Toyota Tacoma. Eh, la naranja, aquella que se llevaron, o sea, de hecho se vino por ella y se, le, se la llevó hasta Tepatitlán, Jalisco. Con un solo boleto, sí se puede. Cuando, cuando compra más, pues sí tienes más posibilidades. Si no cae uno, cae otro, ¿verdad? Pero cuando no, eh, pues la economía no alcanza. Pues cuando no me apreta. dónde de lana, pues aunque sea sí un boletito, pero hay que meterle. No quedarse fuera, porque a lo mejor en ese momento te tocaba ganar y tú no compraste boleto. Entonces es muy bueno comprar su boletito. Verá, están pinches luces bien chingonas todo bien todo bien no la verdad sí está muy 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 bonito eh muy muy bonito era ahí trae un montón de botones que, que ahí estuve moviendo el otro día yo, no traía esto aquí yo, yo le puse esto eh, aquí traía creo que las revoluciones eh, yo le quité le, le puse para que apareciera lo de lo de la energía y ahí cuando enciende el motor a gasolina y pues aquí va como lo, la potencia cuando le aceleras aquí pues ahí te va marcando entonces este Está bien chingón, eh. Muy, muy bonito este Toyota Camry que te vas a poder llevar. Ya, ahorita a estas horas ya ni se ve. Solo con la luz encendida. Ya que está muy oscuro. Mira. Se pierde totalmente. Entonces, está chingón, eh. Ahí está. Ya mañana se nos va primeramente Dios. Esperemos en toda la fe. Y si nos sobran boletitos, no vaya a caer en uno de esos. Porque nos tocaría moverla para el martes. Y el martes tenemos el evento del combo. Entonces... No queremos que nos vaya a juntar por ahí con el combo, eh, porque ahí nos vamos a, a saturar más de jale Entonces vamos con toda la fe y esperemos que si anda el numerito por ahí, el bueno, que en estos que compren por ahí, en estos días, entre hoy y mañana, pues puedan agarrar el número bueno para que se lleven el cambio el día de mañana y no tener que recorrerlo un día más. Mientras queden boletos disponibles, esa posibilidad existe. Cuando los boletos están agotados, ahí no hay fallas, el número que caiga, pues obviamente está vendido. Pero cuando no, entonces sí pueda eh, existir esa posibilidad de que caiga en un boleto que no esté vendido, no esté pagado. Entonces vamos con toda la fe, que ese numerito lo agarren y mañana se lleven esta chulada. Mañana dará esa buena noticia por ahí. De hecho, le vamos a hacer una videollamada a la persona ganadora para ver su reacción al darle eh, la buena noticia de que se lleva el Toyota Cambio 2025. Algo del próximo año, del próximo año, porque no podemos decir que es de este año. No es un carro del año, es un carro del próximo año. Lo que se van a estar llevando. Compa amiga, andamos a la jugada a ver si se viene algo para Zacapo, o la moto, pues, o el combo belicón, dice ¿qué hubo? Algo tiene que caer, eh. Casi puedo saborearlo, dicen. Saludos desde el Estado de México, dice Miguel Jiménez, saludazos también. Los cuatro boletos pueden ser acumulables. Acumulados, sí, claro que sí, los boletos son acumulables. Puedes comprar uno si ya tienes uno, dos, completa los otros cuatro. Obviamente tienen que estar pagados en tiempo y forma dentro de las primeras seis horas para llevarte el iPhone de regalo también, eh. Comprando cuatro boletitos, son 100 pesos la inversión. Y si te toca el cambio te vas a poder llevar tu buen iPhone de regalo. Es un iPhone 15 Pro el que tenemos aquí. En el combo sí tenemos un iPhone 15 Pro Max. Aquí es un 15 Pro. Estaré esperando la llamada, dice Luis Vita. Bueno, con toda la fe, mi raza. No se olviden, mañana vamos a tener triple evento, ya que en esta página se nos va a ir el Toyota Camry y la Honda Foreman, la Cuatrimoto, por solamente ocho pesitos, que también ya estamos agotando los numeritos ahí de la Cuatri. Y en la página principal, Rifa Entre Amigos Miguel vamos a estar transmitiendo en vivo para llevar a cabo el presorteo de veinte mil pesos del combo. Solamente van a participar boletos pagados hasta el día de mañana. Los que tengan su boleto por ahí para el combo van a estar jugando por veinte mil pesos. Y pues para el próximo martes van a poder estar jugando por el... Combo Placozón. Ahí le puse a mi compa, Belicompa, el Placozón. Se van a llevar la Tacoma, más su remolque, más el can más el bono presentación para los que compraron antes de que se acabara el mes de julio. Y si compraste... Ahí, ¿qué teníamos? Tenemos un iPhone. Creo que era por compartir. Ahí era por compartir. Te llevas un iPhone de regalos y compartiste algo de contenido, ¿eh? Ya me vi en el primero... Ya me vi en el primero, Dios. Saludos desde... Cananea Sonora, ¿qué hubo? Saludos hasta Sonora, por ahí andan reportándose también los de Sonora. Primero Dios, vamos por la Honda Foreman, ahí está. También ahí están jugando por la Honda, a ver qué pasa, a ver qué rollo. Ya estamos en la jugada del carro y, del, y también del belicón, a ver qué me toca, dice por ahí mi compa Isidro Reséndiz. Con toda la fe del mundo, nosotros nos estamos despidiendo, mañana por ahí a ver si les podemos hacer una transmisión en vivo para mostrarles por ahí la cuatrimoto, la, la Honda Foreman 2024, un color exótico. Eh, de los pocos que hay, de hecho aquí en el pueblo es el único, el único que anda circulando ahorita ese color en, en, en Cuatre. Entonces está chingona, eh para si, les, si gustan también. Si no le gusta la Cuatre o, o se la gana alguien de lejos eh, este, y no quiere venir por ella, pues ahí le vamos a dar efectivo también por, eh, por la Junta por la Foreman 2024. También no se preocupen, todo tiene opción de efectivo. Es solamente de pegarle y ganarse el premio. Ya lo del billete ahí lo arreglamos, hombre, no pasa nada. Ahí estamos a la orden, mi raza. Saludazos para todos, bendiciones. Hay que echarle chingazo puro para adelante. A ver, aquí me está preguntando dónde, dónde están ubicados. Estamos ubicados en Villamadero, Michoacán. 35-40 minutos al sur de Morelia, capital. Aquí estamos. Ahí le te metes en tu Google Maps y fácil, fácil puedes encontrar la ubicación ahí de Villamadero, Michoacán. ¿eh? Mañana es el cumpleaños de mi mamá y le voy a regalar la cuatriz, dice Carlos García. Ahí está, qué chulada, ¿no? Bueno, bonito regalo. Hay que ir a recoger el premio, incluye vivo saludos desde, desde Coahuila. El ganador viene a recoger el premio, ¿eh? Ahí para poderlo saludar y entregarle eh, su premio con transmisión en vivo. Para que quede todo ahí en la, en la página, pues vamos a hacer una transmisión en vivo a la hora de la entrega, como lo hemos hecho por muchos años, en todas las entregas de los premios que hemos realizado ya a lo largo de estos tres años. Así va a ser también con el que se lleve el cambre o la, o la cuatrimoto o el combo, lo que sea. Pues. Tienen que venir a recoger su premio. Dice saludos desde Purepero, dice Manuel Ordaz. Saludazos. Saludos, aquí andamos todo bien, dice Grande Delgado. Ahí está mi compa. Eh, Grande Delgado Tan ya se, ya se conectó. Mira, ya nos está viendo por ahí. Saludazos al viejo. Por allá está Sonora, que por ahí anda en la, en la Radford, Yo creo que no la ha vendido. O no sé, a ver si pueden dejar un comentario. Si la vendió todavía la trae. A ver, compa, mándenos una fotito ahorita. Y ahorita la vamos a publicar en la página. Si anda por ahí con acceso a la troca, tiene una foto ahí con la troca, mándenos una foto y te la vamos a publicar a la página para, ahí, para que vean que anda con todo, con la Radford, allá en Hermosillo Sonora. Que de hecho aquí en este mismo lugar se le entregamos. Mira, aquí salió casi quemando ante el viejo, ¿eh? En su chulada de troca. En un día también así lluviosón, ahí en la mañana y ahí se le entregamos también. Dice, a ¿qué hora sería el en vivo mañana, compa? A esta hora, de hecho, ahorita ya son casi las 8 de la noche aquí. Entonces... A las 8 de la noche, hora centro, hora de aquí en Michoacán, va a ser eh, la transmisión en vivo en esta misma página y también en la página principal de River Entre Amigos, Miguel. Luis dice, me lanzo por el cambio el sábado. Arre, pues aquí nos vemos entonces. Aquí dice Grande Delgado, dice, aquí andamos en ella, dice, ahí está. Ahorita nos va a mandar una foto allá al WhatsApp. A ver si me manda una foto mi compa por allá dentro de la troca. Y ahorita la vamos a publicar para que vean qué contento anda en la pinche trocona. El lunes voy... Tu cuero, y ahí paso por la moto Honda. Me gusta harto, compa. Dice: Ahí está. Que el, el lunes van a pasar por ella. Dice mi compa si le pega. Ahí está mala orden. Saludos y bendiciones para todos. Arre.